a este equipo. Y a este adestrador traenos de cabeza os nocellos. Porque por un leva down a xornadas fora, por un vai estar un par de semanas en xogar virutis, e por un é dúbida eno. O resto previsores toman nota. A visita a Vitoria chega logo de dúas derrotas e ben marcada por esas lesións dos interiores. Situación preocupante, pero Obradoiro conta cun alquimista. Bueno, pues tendremos que recomponernos con lo que tenemos, ¿no? Creo que no nos va a ayudar mucho el lamentarnos, porque tenemos un partido el domingo y lo que tenemos es que buscar soluciones, y las soluciones que tenemos están dentro del equipo. A solución pasará por reconverter a Serapovic y a Muñoz y agardar que os exteriores teñan un bo día. Muy bo, se cadra, si un pensa que en fronte estará Baskonia, actual campeón de Liga. Sí, Baskonia é un gran equipo, con grandes xogadores. Pero nós temos que ir a polo partido, como sempre, pensando en facer o mellor posible o noso. Os nosos puntos fortes, máis que pensarnos deles. O expedición galega viaxou carta a Lozmira, co base turco, e tamén Olivé, que mañá se lle acababa o contrato, pero que ven de ser renovado ata final de temporada. Trece días en competir, en a charla de Moncho Fernández, quizáis, ata lle falou de meigas. A veces dá para creer que haber las ailas, ¿no? Obradoiro ten mancado a down, e perde agora durante un par de semanas o máximo anotador e reboteador, Laurinas Virutis. Torce un nocello bater nun adestramento con Steven Inuk, que tamén quedou algo mancado. Non queda aí a cousa. Outro que torce o nocello e o turco Kartal. Creo que non nos va a ayudar mucho el lamentarnos, porque estamos teniendo un montón de esguinces que tienen que ver con auténtica mala suerte, como es pisar a los compañeros, ¿no?